Cata foca toyo tu kiti. Soy Jerry Soto y empezamos la pachanga en Raw. Y cerca del comienzo al camino a WrestleMania directamente desde Birmingham, Alabama. Gracias por su sintonía. Hola y disfruten The Monday Night Raw. Y comenzamos la noche con el problema en la isla de la relevancia. El luchador por premio. Ahí está la bienvenida oficial para Kevin Owens. Un hombre que se ha mantenido enfocado y tanto en Raw como en SmackDown. Cabe destacar. Porque este hombre ha llegado directamente a retar al jefe tribal, al indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns. Y qué momento ese, pero ahora es oficial, luego de ver a un emotivo Roman Reigns pasar por muchas cosas mentalmente hablando, vamos a ponerlo así. Pasó a aceptar un reto que luego se hizo oficial en la noche y es así, es oficial. Roman Reigns, Kevin Owens por el título indiscutible universal de WWE en Royal Rumble. Solo sigue peleando, solo sigue luchando. Es la actitud de KO. Thank you. Gracias. Una muy buena bienvenida. Que si hay cariño, que si hay aprecio, que si hay admiración. Just 3 weeks at the Royal Rumble. En solo 3 semanas en Royal Rumble. I'm going to challenge Roman Reigns. Yo voy a retar a Roman Reigns por el indiscutible. No, ¿qué? Digo, todos los respetos del mundo para el dios de la lucha, pero. ¿Eh? Otabel es en vivo en Birmingham. ¿Qué puedo decir? Kevin Owens. Kevin Owens. Since you're not from the South, ya que no eres del let sur, me explain to you that the people of Alabama, most of them here, are about Alabama, one generation from walking aquí, on están all fours. A una generación de caminar en cuatro patas. And while they llega a llamarles animales. Y mientras que ellos tal vez crean en Bigfoot, en Pie Grande, y en los ovnis, y en el Chupacabra, en todas esas cosas. Nadie, y quiero decir nadie, ni siquiera aquí en esta tierra de campesinos de Alabama, de rednecks, de cuellos rojos, puede creer que tú vayas a poder vencer a Roman Reigns. Pero, permíteme presentarte a la persona que en los últimos 3 años tiene la única victoria de conteo de 3 sobre el jefe tribal. El cabecera de la mesa. Así que Alabama, quiero que se pongan de patas, dijo él, y que pongan sus regordetas manos juntas para que me ayuden a darle la bienvenida al dios de la lucha moderna, Baron Corbin. Entre los 482 insultos que salieron de su boca, parte de eso fue presentar al dios de la lucha moderno, Baron Corbin. Kevin Owens. Kevin Owens. JBL already said it, but let's face some facts. Ya lo dijo, pero vamos a afrontar los hechos aquí. No hay ninguna oportunidad en lo absoluto de que tú puedas vencer a Roman Reigns. Y me lo voy a explicar en una manera que todos ustedes puedan entenderlo. Roman Reigns es Georgia. Es Georgia y Kevin Owens es Alabama. Oye, es un perdedor. Está metiendo con los equipos locales la rivalidad entre Georgia y Alabama. Bueno, esa es la verdad. Es la verdad. Ustedes son una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, en Royal Rumble, Roman Reigns. Y se destruye. Hablando de Royal Rumble, si yo entro a ese combate, yo voy a pasar adelante ganando para llegar a vencer a Roman Reigns.
otra vez. Solo que esta vez será en el evento central de WrestleMania. Y Baron Corbin sale de ahí como campeón indiscutible universal de WWE. Y lo dice desde sus 800 pies de altura, pero Kevin Owens no parece muy impresionado que digamos. ¡Hey! Quedó catatónico el pobre. ¡Oye! ¡Oye! ¡Snowflake! ¡Oye! ¡Copito de nieve! ¿Qué? ¿Tienes una coma de esas de que comiste demasiado? ¿Que el dios de la lucha moderna está hablando y tú tienes que mostrar respeto, tú? Vaya sin canadiense. Mira, Kevin, si quieres tomarte una siesta, yo estoy feliz de llegar allí y ponerte a dormir ahora mismo. Mira, para responder a la pregunta JBL Corbin, yo he estado hablando por 3 minutos y ustedes no han podido decir nada. Yo hablé un poquito, pero ustedes no han hablado demasiado y no han dicho nada. Y vamos, yo me perdí la mayor parte de lo que dijeron, también tengo que decir. Pero yo, juzgando por las caras de ellos, no fue muy bueno. Ahora, yo creo que yo sí tengo una buena idea, porque verán, yo estoy vestido por una pelea ahora mismo, por una lucha, porque me imaginé que el linaje iba a salir a buscarse una pelea. Pero ustedes, dos patanes, pueden hacer las veces muy bien. Así que Corbin, dijiste algo de ponerme a dormir, supongo que eso fue como una amenaza de que me ibas a golpear en la cara o algo así. Creo que es una gran idea. ¿Por qué no vienes aquí y hacemos esto? Lo que podemos hacer, entras aquí, te paralizo de inmediato, o hacemos sonar la campana y entonces te hago la paralizadora y te pongo a dormir yo a ti. Tú escoges, tú eliges. Tú tienes los pantalones de retar al dios de la lucha. Tú tienes el valor, el atrevimiento de retar a esta máquina de pelea. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que tú quieres. Sí, creo que la manera en que yo lo dije fue más concisa y directa, pero eso es lo que estoy diciendo. Quiero un combate contra Baron Corbin aquí y ahora en Birmingham. ¡Lo tienes! ¡Y era hora que suene la campana! ¿Y esto será oficial o esto es...? A mí me parece bastante oficial y hay un oficial. Dicho sea de paso, el árbitro ya en el cuadrilátero, así que parece que esto... ¡Y ahí está! ¡Riquitititititín! ¡Muy bien! ¿Alguien quería regalito? Porque aquí llegó... ¡Hey! Hablando de regalito, se le adelantaron a Kevin Owens. Y pronto, en unas 3 semanas, se enfrenta al jefe tribal. Y quien esta semana en SmackDown tiene cita contra Sami Zayn. Mucha historia, mucho de qué hablar en camino al Royal Rumble. Y, y Owens está enfocado, básicamente obsesionado con Roman Reigns. Y con lo que sería quitarle el título indiscutible universal de WWE. No había nadie en casa y se desquita derechazo limpio y le regaló varios de ellos. Tiene que explorar más de lo que ha sido la gran historia de Cody Rhodes, su ascenso, a dónde llegó, cómo llegó, por qué llegó y qué le deparará este año 2023. Directamente al estómago de Kevin Owens, ahora al rostro, disparando derechas. Pugilista por derecho propio, guante de oro. Baron Corbin sabe lo que hace cuando golpea, aunque sea con el codo. Eso no se lo puede quitar nadie. Y bautizado por el dios de la lucha, como el dios de la lucha moderno. Bueno, loas a quien loas le dan, supongo. ¡Ey! Ya está medio tranquilo, se alejó del camino. ¡Kevin Owens! Sillita eléctrica, lazo y a la lona. Y dedicado a JBL por si acaso. Y cuidado que tiene más. Lo ala, lo lleva a la lona. Y ahora ahí está, sentoncito. Pequeñito, cortito, directo, pero funcional. Que es muy importante. Quedó medio mareado. Y... ¡Eje! Ese un poco de irrespeto para otra vez. Me dio risa, perdone. ¡Ey! Y le presentan de cerquita la mesa de comentarios en inglés. ¡Ay! Y esto lo hemos visto antes y se lo hace ahí en el borde del ring. ¡Oh, pero se desquita Corbin! En la parte más fuerte del cuadrilátero. ¡Qué dolor para Kevin Owens! Y lo aplaude el dios de la lucha. ¡Ay, ay, ay!